Hola, alumnos, familias, personal y comunidad del distrito. Los 100 mejores de Santa Ana es una tradición en Santa Ana que tiene más de 60 años. Quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer a los maestros, consejeros, ustedes y sus padres que les han apoyado en este gran logro. Recuerden que nos preocupamos por ustedes y pensamos en ustedes constantemente. El Distrito Escolar de Santa Ana ofrece muchos programas y oportunidades para satisfacer las necesidades e intereses de nuestros alumnos. Nos enorgullece proveerles un hogar y un lugar donde pertenecer. Al salir a cambiar el mundo, recuerden regresar y redituar a la comunidad que los crió y les apoyó. Aunque el programa de hoy está televisado, creo que estarán impresionados con todo el esfuerzo y los invitados especiales que participan en este programa espectacular para celebrar todos sus logros. Así que disfruten esta presentación de Los 100 Mejores de Santa Ana 2021. Hola, soy Iván Carranza, alumno de 12º grado en la Preparatoria Santa Ana, y voy a dirigirlos en el juramento a la bandera en inglés. Pongan su mano derecha sobre su corazón. Listos, comiencen. Pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the Felicidades a los 100 mejores del Distrito Escolar de Santa Ana. Ser los 100 mejores es un gran logro. Sé que han luchado en los últimos 4 años, especialmente este último año y medio, para que puedan dar prioridad a sus estudios, enfocarse. Es sorprendente y estoy orgullosa de ustedes. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a todos ustedes por ser los 100 mejores graduandos del Distrito de Santa Ana. Es un gran logro y deben estar orgullosos de ustedes mismos. Y quiero decirles que estoy orgulloso de todos ustedes. Les deseo lo mejor en su futuro educativo y su éxito. 100 mejores graduandos del Distrito de Santa Ana, graduados del 2021. Felicidades. Me emociona reconocer y honrar a los 100 mejores del Distrito de Santa Ana. Ustedes merecen esto. Gracias por todo su trabajo y cuando vayan al colegio y universidad, espero que reditúen y regresen a Santa Ana. Felicidades. Estamos orgullosos de ustedes.
to Santa Ana and contribute. Congratulations. We're very proud of you. Me emociona reconocer y honrar a los 100 mejores del Distrito de Santa Ana. Ustedes merecen esto. Gracias por todo su trabajo. Y cuando vayan al colegio y universidad, espero que reditúen y regresen a Santa Ana. Felicidades. Estamos orgullosos de ustedes. Congratulations again. It's my honor to serve you. And thank you. And good luck on your next endeavor. Take care. Everybody come out and let's commence singing joyfully. Everybody look up, I feel the hope that we've been waiting on. Everybody be glad because the silent fear and dread is gone. Way down the sea has got a heart singing so joyfully. Just look about, you owe it to yourself to check it out. Can you feel a brand new day? The sun is shining just for us. Everybody wake up. Wake up. Into the morning, into happiness. Hello world. It's like a different way of living now. Thank you world. We always knew that we'd be free somehow. In harmony, we'll show the world that we got liberty. It's such a change for us to live so independently. Hola, me llamo Cielo Echegoyen y quiero darles la bienvenida a la ceremonia virtual de los 100 mejores del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana. Este año me graduó de la preparatoria de Santa Ana, la promoción del 2021, y puedo reconocer la grandiosidad de este distrito. Desde colaboraciones con la Biblioteca Pública de Santa Ana, programas de CTE, el Distrito Escolar de Santa Ana tiene sendas para el éxito de todos los alumnos. Es un honor ser parte de los 100 mejores junto con estos alumnos increíblemente trabajadores. Thank you.
Buenas noches a todos, bienvenidos al evento de los 100 mejores del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana. Soy Jeff Bishop, director de la Preparatoria de Santa Ana. Quiero agradecer a la mesa directiva, superintendente Almendares, y a todos los miembros de su gabinete, todos los maestros, todos los padres de familia, todo el personal de apoyo que fueron parte para asegurar que nuestros 100 mejores llegaran a este punto hoy. Estamos extremadamente orgullosos de cada uno de ustedes. Ustedes son los mejores de este distrito y eso significa algo. No es solamente promedios de calificaciones, no solamente pruebas, es todas las experiencias que han tenido en el distrito de Santa Ana que los hacen quienes son. Estoy muy orgulloso de ustedes y sé que cuando vayan a los estudios superiores o lo que quieran hacer en el futuro, van a ser embajadores de todo este distrito. Una vez más, estamos orgullosos de ustedes y felicidades por unos sorprendentes, 12 años. Of this entire district. Again, we're proud of you and congratulations for an amazing, amazing, amazing 12 years. Cuando hablamos del éxito de la preparatoria Santa Ana, podemos señalar directamente a estos 23 alumnos que fueron seleccionados como parte de los 100 mejores. Estos 23 alumnos son sorprendentes, pues han encontrado su voz, son seguros, pueden entrar a un salón con la cabeza en alto y suenan como que están en el Canal 7 dando las noticias. Es mucho más que las calificaciones. Ellos son los mejores. Estoy muy orgulloso de ellos porque al ir más allá de la preparatoria de Santa Ana, su voz, su seguridad, su autoestima, ellos van a ser la luz brillante de Santa Ana y más allá. Así que acompáñenme hoy para celebrar a los mejores de la preparatoria Santa Ana, que son ejemplos de la oportunidad que existe a diario aquí. Les presento a nuestros alumnos que representan a la preparatoria Santa Ana entre los 100 mejores. Examples and opportunity exist on a daily basis. I present to you our students representing Santa Ana High School in the top 100. I would like Quiero agradecer a mis padres por ayudarme a llegar a donde estoy. Quiero agradecer a mi hermana por apoyarme en mi experiencia de preparatoria y de colegio. Sin ellos no estaría donde estoy. Quiero agradecer a mis padres por el apoyo incondicional que me dieron cada día. Han sacrificado mucho y dejado a un lado su sueño para que yo logre el mío. No les puedo agradecer lo suficiente por darme el apoyo incondicional y asegurarse de ser más que el promedio.
Quiero agradecer a mi mamá, pues me enseñó cómo ser fuerte e independiente como mujer. Ella es madre soltera que crió a 3 niños con 2 trabajos y gracias a ella voy a ir a los estudios superiores. Quiero agradecer a mi mamá por apoyarme en todo lo que hago y por impulsarme a ser lo mejor. En los próximos años, quiero explorar mi independencia, interactuar con nuevas personas y aprender de nuevas culturas. Primero, quiero agradecer a todos los maestros que me ayudaron a superarme en mi carrera de preparatoria, los entrenadores de campo y pista y campo traviesa, Coach Nava, Coach Patty. Quiero agradecerles por impulsarme en estos 4 años para estar en la escuela y todos los deportes y todo. Les agradezco por lo que han hecho por mí y por ayudarme a entrar a UCLA. Santana High School está muy orgulloso de Alexis Domínguez. Su meta es abrir su propio negocio, viajar y explorar el mundo al experimentar diferentes estilos de vida y culturas de otras personas. Felicidades, Alexis. Quiero agradecer a todos los maestros durante el aprendizaje a distancia. Sé que el Wi-Fi no es un método confiable para aprender y no hemos tenido conexiones interpersonales por mucho, mucho tiempo, pero se han esforzado y lo aprecio. Es un honor estar entre los 100 mejores alumnos. Quiero agradecer a mis padres, maestros, mentores y todos los que me han apoyado en mi carrera académica. Quiero salir a cambiar el mundo y que todos estén orgullosos. Quiero salir a la universidad, conocer nuevas personas, conocer nuevos lugares, descubrir pasiones nuevas y, por supuesto, continuar aprendiendo. Abraham Hernández es un alumno atleta sorprendente en la preparatoria de Santa Ana. Es parte del equipo de fútbol americano y pone primero a sus estudios, su familia y su equipo. Felicidades, Abraham. Quiero agradecer a mi mamá por alentarme a tener buenas calificaciones en la preparatoria. Gracias, mami. Quiero agradecer a mi mamá y mi papá y mis amigos por esta oportunidad. Quiero agradecer a mi familia por siempre apoyarme a ser la mejor versión de mí. Quiero agradecer a mi mamá, mi tutor, que hizo mucho por criarme, y agradezco al señor Bishop, al doctor Alfonso Álvarez, quienes me apoyaron en la preparatoria y me permitieron estar en tantas actividades. Fueron muchas. Y quisiera agradecer también a todos mis maestros, y en particular a la señora Wong, mi maestra de coro, el señor Erickson, mi maestro de estudios legales, el señor Schwing, maestro de drama, First Sergeant, que fue mi maestro de NJROTC. Mr. Schwing, my drama teacher, and First Sergeant, who is my NJROTC teacher. Quiero agradecer a mi familia, amigos, maestros, por su apoyo, especialmente a la señora García, que siempre fue más allá de su deber cuando la necesitaba más. Felicidades a Karen Reyes, siempre se esfuerza a sus mejores estudios y nunca esperó ser reconocida por esto. Somos afortunados de tenerla y felicidades a Karen. La preparatoria de Santa Ana se enorgullece en presentar a Ashley Roman, que bueno que es parte de los 100 mejores, considerando las dificultades que encararon durante este año. Su meta es tener un negocio algún día. Felicidades, Ashley. Primeramente, quiero agradecer a mi familia, quien me ha apoyado a mí, mis estudios, me han inspirado a impulsarme y ser la mejor versión de mí. Quiero agradecer a mis amigos, mis maestros y las demás personas que me han apoyado estos últimos 4 años de preparatoria. Es un sentimiento muy maravilloso ser parte de los 100 mejores. Espero continuar haciendo orgullosa a mi familia y regresar el favor de que siempre trabajan duro para darme las oportunidades que he tenido para estar aquí hoy. Quiero agradecer a mis maestros, mi familia, por apoyarme. Aún a pesar de los tiempos difíciles, siguen inspirándome y motivándome. Quiero agradecer a mi mamá, mi padrastro y todos mis maestros por el apoyo para triunfar y prosperar en la preparatoria. En la preparatoria de Santa Ana, estamos muy orgullosos de Yair Vázquez. Ser parte de los 100 mejores es un gran honor para él. Está contento de compartir este momento con sus compañeros, su familia, comunidad, escuela, de una manera positiva.
Hola, soy Goyo Robles. Quiero felicitar a los graduandos del 2021 en el Distrito de Santa Ana. Qué hito tan importante, su trabajo duro, su dedicación, todas las luchas que tuvieron que pasar, los problemas para llegar a este momento aquí. Quiero que sepan que merecen ser reconocidos y apreciados por lograr esto. Pienso que lo mejor que les puedo dar es desarrollar y mantener su hambre con vida para crecer, para ampliarse, para intentar cosas nuevas, probar cosas nuevas, ver lo que te conecta o si tienes alguna pasión, qué significa aprender, aprender lo que haces, aprender lo que más te conecta. Sigue con el hambre, sigue siendo creativo, que esa hambre se exprese en las diferentes áreas de tu vida. Nunca te quedes así. Yo vengo de una infancia loca y tomó mucho para encontrar quién soy, pero seguí adelante y mucha gente en mi vida. Pude verlos y emularlos para apoyarme en mi camino. Busca a esa gente que sabes que tienen el compromiso de tu éxito, compromiso de que tú seas feliz, comprometido a que tú te eleves y triunfes en la vida. Con esas cosas creo que estás bien en tu camino. Sigue con el hambre, no te des por vencido. Y felicidades una vez más. Estoy muy orgulloso de ustedes. Me encanta ver lo que saldrá en el futuro en cuanto al camino que vas a tomar. Que Dios los bendiga y sigan bien. I think that with those things, I think you're well off on your journey. Please stay hungry. Don't settle. That's the biggest thing I could tell you guys. And congratulations once again. I'm extremely proud of you. I'm excited to see what is going to come out in the future when it comes to the path that you have taken. God bless all of you and stay well. Bye. Hola, soy Daniel Casper, director de la Preparatoria Centro. Es un honor y privilegio reconocer a los jaguares que están entre los 100 mejores del distrito. Es un esfuerzo cumulativo que conlleva al éxito de estos alumnos. Su trabajo, dedicación para la escuela ha dado resultados. Quiero felicitar a los jaguares, nuestras familias y ofrecer un agradecimiento especial a los consejeros, la señora González, la señora Castillo, la señora Grisette, la señora Laura, la señora Mejía, la señora Hueso, por guiarlos en este proceso. Quiero agradecer a los maestros y personal que hacen de esto un maravilloso hogar fuera del hogar para cada uno de nuestros alumnos. Les deseo lo mejor y quisiera conocer sus logros cuando vayan a su carrera y universidad. Una vez más, gracias y buenas noches. Quiero agradecer a mis hermanos y padres, mi familia, amigos. Sin ellos, no estaría aquí hoy. El secreto del éxito es trabajar duro y siempre dar tu mejor esfuerzo, porque creo que cuando quieres algo, siempre lo puedes lograr. Mi mejor memoria de la preparatoria es conocer a mi mejor amiga, Lorena. Me ha apoyado mucho y es una razón por la cual pude estar en los 100 mejores. Mi mejor memoria estos últimos años ha sido estar con mis amigos, pues aprender a descansar es esencial porque si te quemas no podrás salir bien ni triunfar. Quiero agradecer a mis maestros, especialmente al señor Ku, por no dejarme dudar. Gracias a mis amigos por siempre impulsarme y apoyarme. Quiero agradecer a mis padres, mi familia, por siempre estar orgullosos de mí y nunca dejarme darme por vencida. Quiero agradecer a mis padres por siempre apoyarme, mis hermanos por apoyarme cuando lloraba cada noche porque tenía una B en una tarea o algo así, y quiero agradecer a el personal y maestro de Segerstrom y los amigos que he conocido que me han apoyado en toda la preparatoria. Fue unos 4 años muy difíciles y al fin valió la pena, y les sugiero siempre a todos que se esfuercen, aunque piensen que no lo están haciendo. Sé que será difícil, pero todos vamos a llegar en algún momento. Soy Tomás y estoy orgulloso de estar entre los 100 mejores. Quiero agradecer al personal de Segerstrom, mis amigos, familia, mi mamá y papá, especialmente por su apoyo en mis años en Segerstrom.
Nina quiere agradecer a su familia y maestros por alentarla a ser diligente en la preparatoria. Su memoria favorita en Segerstrom es entrar a Song Pong y conocer gente nueva. Ella querrá experimentar un ambiente más independiente después de la preparatoria. Quiero agradecer a mis padres, mis amigos, mis compañeros que me han ayudado en mi tiempo en Segerstrom para ser la persona que soy hoy. Quiero aprovechar las oportunidades nuevas en la universidad y conocer gente nueva. Algo que quiero ver en el futuro es ir a la universidad y conocer personas nuevas, hacer conexiones y experimentar la vida universitaria, ya sea ser más independiente o ser parte de una comunidad para seguir con mis pasiones. Quiero agradecer a mis padres por apoyarme, mis amigos por inspirarme y por siempre estar ahí para mí, por ayudarme en el camino. ¿Cuál es mi secreto para el éxito? No te preocupes por ser la persona más inteligente del mundo, porque el secreto es trabajar duro, participar en tus clases, unirte a los clubes y ampliar tu red social para el éxito en el futuro. Quiero agradecer a mis amigos, maestros y en particular mi familia por ayudarme, apoyarme y motivarme para llegar a donde estoy hoy. No podría haberlo hecho sin ustedes. Gracias. Mi mejor memoria fue el reto de invención de JPL, estar en el experimento de la clase de física con las pelotas, con un arma de pelotas de ping-pong modificada. Me emociona explorar el colegio y todo lo que hay que explorar y abrirme a estas experiencias nuevas y crecer como persona. Soy Christy, quiero hacer amigos nuevos y conexiones en el colegio. No puedo esperar para explorar mi plantel universitario y me emociona enfocarme en mis estudios y hacer amigos. Peter quiere agradecer a sus amigos por hacer que cada día escolar sea un día emocionante. Y a los maestros y personal de Segerstrom por apoyarle en su camino de aprendizaje y gracias al señor Wilkes. My name is Christopher Palaha. I'm an actor, and I recently had the privilege of working with two different characters, Owen Grady from the Jurassic World franchise. Hola, soy Christopher Palaha, actor. Y recientemente trabajé en dos películas, Owen Grady de Jurassic World y Mujer Maravilla, y vi de primera mano cómo se ve cuando un héroe salva el mundo. Y eso es maravilloso en el contexto de la ficción y disfrute cinemático. Pero lo que es más maravilloso es saber que hay jóvenes como tú en el mundo que van a salir y cambiar el mundo para bien. Ahora entiendo que ustedes son los 100 mejores alumnos en todo el Distrito Escolar de Santa Ana. Eso es un gran logro, especialmente en las circunstancias de este año que han sido todo menos normales. Cuando COVID arrasó el mundo, todo cambió. Lo que significa una cosa para ustedes, que tomó ganas, tomó enfoque en láser, determinación, tenacidad y resiliencia para lograr las cosas que lograron al graduarse este año. Normalmente, una graduación es tiempo para que todos los amigos, la familia se reúnan en una celebración pública de este logro. Es un rito de paso, es un hito principal que debe ser una celebración pública, pues es algo muy importante. Y ustedes, afortunadamente, tienen una versión muy diferente de esto, pero eso es lo que quiero decirles en esta clase de graduación 2021. Si pueden usar las ganas y el enfoque láser, determinación, resiliencia y esa singularidad que ha definido el último año de su vida, y si pueden forzar esto para fijar el resto de tu vida, mi promesa para ti hoy es que todo lo que sueñes es posible y tú vas a ser imparable. Acepta mi bendición. Por favor, acepta mis felicitaciones en un excelente trabajo. Han hecho orgullosa a su comunidad. Sabe esto, disfrútalo, celébralo. Felicidades, promoción de 2021. Especialmente ustedes, los 100 mejores que la han sacado del estadio. Felicidades. Please accept my congratulations on a job extraordinarily well done. You've made your community proud. Know that, enjoy that, celebrate that. Congratulations, class of 2021, especially for you top 100 kids.
who have just crushed it out of the park. Congratulations. Hola, soy Catherine Berger, directora de la Escuela Valley, y es un honor reconocer a nuestros mejores halcones como parte de los 100 mejores del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana. La Preparatoria Valley apoya a todos los alumnos con nuestras academias, comunidades pequeñas, oportunidades para aprendizaje del siglo XXI y con la comunidad escolar que se preocupa. Estamos orgullosos de todos los alumnos y queremos felicitar a los alumnos de Valley y sus familias que son reconocidos hoy. La Escuela Valley no sería el lugar maravilloso que es sin nuestros maestros y personal. Quiero ofrecer agradecimiento especial a los consejeros Sandra Pérez, Andrés Guillén, Gloria García Ortiz, Miguel Ulo, Alejandro Padilla y nuestra coordinadora de estudios superiores, April Gibbs. Felicidades, halcones. Estamos muy orgullosos de ustedes y sabemos que harán cosas maravillosas y tendrán ese orgullo halcón. Estos son nuestros alumnos de Valley entre los 100 mejores del distrito. Showing that Falcon pride. Here are Valley High School's top 100 students. Una de las claves de triunfar en los estudios es tener la motivación, ya sea amigos, familia. Debe haber una razón para que quieras triunfar y ser lo mejor que quieras ser. Quiero agradecer a mi familia por creer en mí y alentarme a trabajar duro. Quiero agradecer a mis maestros, amigos, por apoyarme y mantenerme motivada en mis 4 años de preparatoria. Gracias a ellos puedo triunfar. Quiero agradecer a mis maestros por alentarme a esforzarme en la clase y a mis padres por siempre apoyarme. Estar entre los 100 mejores representa el esfuerzo que hicimos mi mamá y yo cuando vinimos a este país. Representa el apoyo de mis amigos, familia y maestros y representa el final de la preparatoria y el comienzo de hacer mis sueños realidad. Quiero agradecer a mi familia, especialmente a mis padres, porque siempre me han apoyado. Sin todos ustedes, yo no estuviera aquí. Muchas gracias por todo lo que han hecho por mí. Mis padres siempre me dijeron que mi trabajo y sacrificios redituirían el futuro y aquí estoy reconocida como una de las 100 mejores del distrito de Santa Ana. Quiero agradecerles y los amo mucho. Gracias a mi familia, amigos y personal de Valley por apoyarme en mi camino de preparatoria. Quiero agradecer a mis padres, hermanos, primos, tíos que siempre me han apoyado en mi viaje. Quiero agradecer a mis maestros, mis mentores y entrenadores que me han apoyado también y por impulsarme a hacer algo grande. Felicidades a la promoción de 2021. Estoy orgulloso de todos ustedes. Quisiera ver lo que van a hacer en la universidad. Y quiero explorar el mundo, ampliar mis horizontes académica y socialmente y ser un individuo mejor. Mi secreto del éxito es hacer preguntas dentro y fuera del salón. Puede ser después de clases con un maestro o buscar en línea. Soy una persona curiosa y satisfacer mi curiosidad me ha dirigido al éxito. Quiero agradecer a mis familiares y amigos por apoyarme porque gracias a ellos soy la persona que soy hoy. Principalmente gracias a mi mamá por creer en mí y no darse por vencida. Gracias a los maestros y personal de Valley y la academia para dar a los alumnos con el apoyo y alentar a los alumnos a ir en pos de estudios superiores. Quiero agradecer a mi familia y amigos, y en particular a mis padres. Quiero agradecer a mis padres por alentarme siempre y apoyarme. Me han impulsado hacia adelante y hacia los estudios superiores. Congratulations to the top 100 students of the Santa Ana Unified School District. Felicidades a los 100 mejores alumnos del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana. Lo que han logrado es sobresaliente. Ha sido un año muy difícil y ustedes han triunfado y con creces. Estoy orgullosa de ustedes. Saben que en su trabajo apenas comienza. Soy actriz y estoy representando a Lupe en Home Economics en ABC y he estado actuando por hace mucho tiempo, de unos 35 años, y el actuar no siempre pagó las cuentas. Y me he preparado para tener una variedad de trabajos. He trabajado como maestra, como productora, como escritora, he trabajado en hoteles, he hecho muchas cosas.
Esta educación me ha ayudado a saber que siempre voy a estar bien porque puedo respaldarme en mis estudios y las habilidades que he aprendido para tener una variedad de trabajos. Pero mi carrera es solo una parte de quién soy. Siempre he tratado de participar en mi comunidad y trabajo mucho en la salud pública, prevención de cáncer, prevención de diabetes. He contribuido mucho a organizaciones que previenen la violencia doméstica y me preocupa mejorar la comunidad para todos. He criado a mi hijo y estoy orgullosa de mí misma como madre y espero que ustedes también se den cuenta de que sí, tu educación es importante, tu carrera es importante, pero ser una persona que tiene una variedad de intereses, que tiene una vida de hogar y una vida laboral y también encuentra el tiempo para redituar a la comunidad, te hará sentir como un éxito a largo plazo. Espero que tomes lo que has aprendido de ser exitoso en la preparatoria y lo hagas para ser exitoso en la universidad, en tu carrera, en tu vida y mejorar las vidas de los demás también. Felicidades a la promoción del 2021. I hope that you will take what you've learned about being successful in high school and use that to be successful in college, in your careers, for your own lives, and to make the lives of others better as well. Congratulations, class of 2021. Yay! Estoy muy orgullosa de todos ustedes. Hola a la comunidad del Distrito Escolar de Santa Ana. Soy Neida Shin, directora orgullosa de la Preparatoria Century, y es un honor y privilegio reconocer a todos los centuriones que están entre los 100 mejores del Distrito de Santa Ana. En la Preparatoria Century estamos orgullosos de todos los alumnos por su arduo trabajo y compromiso para el éxito, con un enfoque en brindar un ambiente de aprendizaje estimulante y riguroso, mediante programas como Colegio Temprano, Ingeniería y academias como eBusiness y Teach. Nuestros alumnos han triunfado en el aprendizaje y sus metas académicas y de logros. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a nuestros centuriones, sus familias, maestros y personal en Century por brindar a nuestros alumnos y la comunidad un gran lugar para crecer y ser exitosos. Gracias en particular a nuestros consejeros escolares, el señor Mechaca, la señora Vázquez, la señora Rubalcaba y la señora Andrade, y la coordinadora de estudios superiores, la señora Sánchez, por su guía y apoyo para ayudar a los alumnos a alcanzar sus metas universitarias y de carrera. Deseamos a todos los graduados la mejor suerte. Queremos compartir sus historias al salir al mundo y nos representan con el orgullo centurión. Adelante, centuriones. And represent us with Centurion pride. Go Centurions. Mi mejor memoria es ir a Disneylandia con el Club de Ciencias, con mis amigos, y quiero tener nuevas experiencias y memorias que crear en el futuro. Y gracias a mi familia, mis amigos y los maestros de Century y los mentores y personal. Estamos aquí en nombre de Evelyn Delgado. Nos dice que quiere agradecer a la Preparatoria Century y al Distrito de Santa Ana. Estamos muy orgullosos de ella. Quiero agradecer a mis padres, mi hermana mayor, por apoyarme tanto. Quiero agradecer a mis maestros y el personal en el Centro Académico Nicholas que me han ayudado en mis estudios y en el proceso de solicitud universitaria. No cabe duda que muchos seremos doctores, maestros y empresarios, y mi consejo para ustedes es que no olviden de dónde vienen, lo que han pasado, sino que esto te inspire para redituar a tu comunidad y a tu familia. Hola, lo que quiero ver para el futuro es tener una gran aventura. Un consejo para mis compañeros es divertirse y no darse por vencidos. Y quiero agradecer a mis amigos, mi familia, por el apoyo que me han dado. Gracias a mi mamá, mi papá, mi hermana por apoyarme y guiarme en los altibajos de mi vida. No estaría donde estoy sin ellos. Quiero agradecer a mi mamá por siempre apoyarme. Ha sido mi gran sistema de apoyo. Ha estado conmigo por todo. Es la mujer que más admiro. Te amo, mamá. Ser exitoso, lo primero que tienes que tener es dedicación y consistencia, que tu trabajo hable por sí mismo y aprendes de tus errores. Una mentalidad negativa no te llevará a nada en la vida.
Santiago Palomares no pudo estar aquí, pero queríamos que supieran el gran alumno que es un hombre de carácter, un erudito y una persona grandiosa, y estamos orgullosos de él. Este reconocimiento es un gran honor y quiero agradecer a mis padres que siempre me han apoyado y motivado. Quiero dedicar este reconocimiento a mis padres. Ok, aquí estoy con la mamá de Joseph Rosales, with the top 100. Y ella quería darle muchas gracias al programa que se llama AISS, a sus maestros de e-business y más que nada a la escuela por la orientación que le ha dado a su hijo. Él es uno de los top 100. Quiero agradecer a los maestros padres personal por hacer estos 4 años sorprendentes. Gracias por todo su apoyo, en particular en la pandemia. Han hecho un gran impacto, no solo para mí, sino para toda la promoción de 2021. Gracias a mi familia por su apoyo en la preparatoria. Gracias a mis amigos por la motivación que me han dado para no darme por vencida. Y gracias al Centro Académico Nicolás por su ayuda y apoyo en el proceso de solicitud universitaria. No podría haber hecho nada de esto sin ellos. Congratulations! Oh my gosh, what a day, what a day, what a year that you just went through, what you just accomplished. I mean, this is incredible. You're a graduate. That is amazing. Felicidades. Oh, Dios mío, qué gran día, qué año han pasado, qué han logrado. Esto es increíble, se están graduando y esto es sorprendente. Y deben estar muy orgullosos de ustedes y creo que se pregunten quién es esta güera y me está felicitando, no sé quién es. Soy Kendall Burton, estoy aquí en Texas felicitándoles por un gran trabajo y la razón que les quiero dar estas felicitaciones es porque yo he tratado con adversidad toda mi vida y honro el hecho de que lo que ustedes han pasado, lo que han logrado, un poquito de lo que yo he pasado. Nací con un defecto de nacimiento grave, un paladar lateral hendido. Esencialmente nací con un hoyo en mi cara. Tuve 23 operaciones antes de los 17 años, y si no fuera suficiente como niña, llegar a la adolescencia con esto, quería ser atleta para jugar softball todo ese tiempo, todas estas cirugías, tuve una oferta solamente a UTSA en San Antonio, en Texas, y llegué y estaba emocionada, lista para terminar con las cirugías y todo eso. Llegué 2 meses en mi primer año universitario, un accidente cerebral agudo. No podía leer, no podía escribir, no podía hablar por meses. Perseveré, salí de ese hoyo y regresé, me reinscribí en la escuela. Iniciaba en todos los juegos de UTSA y fue pura magia. El año siguiente no era el mismo ambiente que quería. Me transferí a Oklahoma State en el otoño de 2016. Me mudé para allá, dejé mi hogar, a mis amigos, mi universidad, a mis entrenadores, y me dijeron que no me iban a aceptar por mi historial médico. Entonces regresé, borrón y cuenta nueva. Me dijeron no, tras no, tras no, tras no, para jugar en otra universidad, y de repente todos mis intentos convergieron y en la Universidad de Oregon, la Universidad de Georgia dijeron, tú puedes venir a jugar para nosotros. Me transferí allí 5 meses después de llegar a Oklahoma, enero del 17, y en mi último año, al jugar a la Universidad de Georgia, dejé los tenis en la etapa más alta. Es como la Serie Mundial. Todo funcionó de una manera maravillosa. Para hacer la historia corta, por eso les digo felicidades, porque yo honro tanto y admiro tan intensamente lo que ustedes han logrado, lo que ustedes han pasado, tantas noches sin dormir, tantas cosas que no sabías lo que iba a pasar y no tenías un mapa de cómo hacerlo, cómo funciona, y aquí estás. Felicidades una vez más de esta güera aquí en Texas. Ustedes son sorprendentes. Estoy emocionada de que van a tener futuros brillantes. So many sleepless nights, so many things that you just didn't really know what was going to happen. And you didn't have a blueprint on how to do it or how to make it work. And yet, here you are. So, congratulations once again from this chick out here in Texas. You guys are amazing, and I am so excited for your new adventures.
Hola, soy Ray Donahue, subdirector de la preparatoria César Chávez, y es un honor y privilegio para mí reconocer a Priscila Alcántar del programa Matutino y Edith Neary de nuestro programa Vespertino, que están entre los 100 mejores alumnos del Distrito de Santa Ana. En la preparatoria Century estamos orgullosos de todos nuestros alumnos y los impulsamos en el principio de bienestar, esperanza, organización, alfabetización y empoderamiento. Edith y Priscila han hecho un gran trabajo con estos principios. Quiero felicitarlas a ellas y a sus familias por esta gran oportunidad y este gran esfuerzo. Quiero agradecer a nuestro consejero, al señor Carlos García, junto con los maestros y personal que hacen que Chávez sea un gran lugar para todos los alumnos todos los días. Felicidades a todos nuestros graduados y queremos que nos compartan su éxito al salir al mundo y nos representen con el orgullo de Chávez. Felicidades, sigan adelante con su éxito, estamos orgullosos de ustedes. Great job, girls. Continue your success. We're very proud of you. Mi nombre es Priscila Alcántar, graduada de 2021 de la Preparatoria Chávez. Quiero agradecer a mi familia, amigos y personal que me ayudaron a llegar a donde estoy, pero lo más importante, quiero agradecerme a mí. Mi nombre es Edith Neri, gracias por seleccionarme. Entre los 100 mejores, quiero agradecer a mi familia personal de la Escuela Chávez. Y es un honor graduarme y empezar un nuevo comienzo en la universidad. Gracias. It's such an honor to congratulate you, the top 100 students in the Santa Ana Unified School District's 2020. Es un honor felicitarles a los 100 mejores alumnos en el Distrito Escolar Unificado de Santa Ana, promoción 2021. La preparatoria es difícil, lo recuerdo, me tomó unos cuantos intentos terminar. Y eso es en un tiempo normal. Pero ustedes han experimentado enormes retos, más que cualquier promoción de preparatoria ha experimentado en la memoria. Y han triunfado. Estoy orgullosa de ustedes, mucha gente está orgullosa de ustedes. Y en el futuro quiero decirles, y si tienes suerte, tu educación nunca terminará. Yo soy actriz, escritora, música, y estoy aprendiendo constantemente, es un gozo en mi vida, y al continuar escogiendo más específicamente lo que quieres aprender basado en quién eres y en quién te vas a convertir, te deseo todo lo mejor, felicidades en este gran trabajo, la resiliencia increíble, y les deseo un futuro increíble. Felicidades, promoción del 2021. Son maravillosos. And I wish you an incredible future. Congratulations, class of 2021. You are amazing. Hola, soy Jessica Salcedo, líder escolar para la preparatoria Círculos y Advanced Learning Academy, uno de 19 XQ Super Schools en todo el país. Con la visión de repensar la preparatoria, este año es un honor tener nuestra primera promoción de graduandos y presentarles a nuestra primera alumna entre los 100 mejores del distrito. Como estudiante destacada de la primera promoción en Círculos, queremos que siempre recuerdes que ha sido parte esencial para crear una escuela donde los alumnos tendrán la oportunidad de aprender de sí mismos y su comunidad para afectar al mundo en el futuro. Has llegado hasta arriba de tu clase para forjar comunidades, hacer historia y comunicadora poderosa. Agradecemos el apoyo de tu familia, maestros, consejera y personal de apoyo en tu viaje. Estamos tan orgullosos de ti y no podemos esperar ver lo que viene para ti. Felicidades, es un honor presentarles a nuestra primera alumna de 100 mejores alumnos para la preparatoria Círculos en Advanced Learning Academy. To introduce our very first top 100 student for Círculos High School at Advanced Learning Academy. Estoy orgullosa de ser parte de los 100 mejores, parte de la primera promoción de Círculos y ALA. Gracias a mis maestros, amigos y padres por ayudarme en este camino. Hello, graduating class of SAUSD.
Hola, promoción del Distrito Escolar de Santa Ana. Quiero decir felicidades. Soy Ashley Williams y me gradué hace mucho tiempo, pero cuando me gradué no tenía ninguno de los retos que todos ustedes han pasado este año de su vida y yo tenía miedo y sé que estos son momentos intensos para llegar al mundo y quiero que sepan que creo en ti. Quiero que sepas que cuando me gradué y tenía miedo, suponía que nunca trabajaría como actriz. Y debo decirles que mi papá siempre me dijo que hay un poder secreto en la persistencia. Yo trabajé tanto, estudié y continué mis estudios mucho después de graduarme en diferentes maneras y me ha ayudado mucho. Y estoy aquí en un camerino trabajando constantemente como actriz por ahora. Y quiero que sepan que hay esperanza y creo en ti. Y por favor, sigue adelante, sigue trabajando. Felicidades y buena suerte. Congratulations. Good luck. Hola, y quiero felicitar a los 100 mejores del distrito y en particular a nuestros Grizzlies. Este es un momento muy importante en sus vidas. Sé que van a salir muy bien en su universidad y su carrera. Estoy muy orgulloso de ustedes y recuerden, siempre piensen en Godínez. Les presento a nuestros alumnos que son parte de los 100 mejores del distrito. Rolando Ávila asiste a UCI en el otoño y piensa estudiar ciencias de computación. Estamos muy orgullosos de ti, Rolando. Por todo mi éxito en la escuela, quiero agradecer a mi familia, en particular a mis padres, quienes siempre me han alentado a trabajar duro e ir en pos de mis sueños. Todo lo que he podido lograr es gracias a su apoyo y su confianza en mí. El consejo que puedo darles es que confíen y creen en sí mismos. Todo va a estar bien. Primero, gracias a mi familia por apoyarme y por permitirme y ayudarme a seguir en pos de mis estudios. Quiero agradecer a todos los maestros por formarme en el alumno que soy hoy. Quiero agradecer a mi familia por ayudarme e impulsarme a triunfar en la escuela. Y quisiera agradecer a mis amigos por siempre estar ahí para que el preparatorio sea más entretenido. Quiero agradecer a los maestros y consejeros en Godínez por ayudarme a las escuelas de mis sueños. Yo agradezco a la comunidad y a la escuela. Todos mis maestros y consejeros me apoyan y me alientan. Y esto me conllevó al éxito que tengo hoy, que también es gracias a mis familiares. Tienen altas expectativas para mí y me animan a siempre mejorar. Quiero agradecer a mis padres por siempre apoyarme y apoyarme cuando necesito ayuda. Siempre puedo ir con ellos y gracias a todo el personal en Godínez por ser buenos y ayudarme en cualquier necesidad que tenga, sea salud mental, ayuda educativa. Es bueno tener una comunidad de apoyo que siempre quiere apoyarme y llegar a las metas como esta, ser uno de los mejores 100 en el distrito de Santa Ana. Support me to get to goals such as big as being one of the top 100 students at Santa Ana Unified. Primero, gracias a mis padres, mis hermanas, maestros, consejeros por traerme hasta acá. Mi clave para el éxito es forjar metas, ser consistente, no tener miedo de pedir ayuda y no dormir. La promoción de 2021, este año ha sido difícil para todos y para el futuro un poco incierto. Sé que podemos triunfar contra cualquier obstáculo y encontrar éxito en la vida, no importa cuán grande o cuán pequeño. Gracias. Hola, me llamo Joel Martínez, soy parte de los 100 mejores. Gracias a mis amigos que hicieron la preparatoria algo memorable para mí. Gracias a mis padres por apoyarme también. Consejos que tengo es apartar tiempo para ti, porque es bueno tener un receso de todo lo que es la escuela y es un honor ser parte de los 100 mejores. Gracias por este reconocimiento y por la oportunidad y les deseo lo mejor. Gracias. Quiero agradecer a mis padres, maestros y amigos por ser un sistema de apoyo, emocionado por lo que viene.
excited for what's to come when I go to Bowdoin. Llegué aquí al eliminar distracciones que puedan afectar mi trabajo escolar, por impulsarme a trabajar más en mi escuela, fijar metas, tomar cursos difíciles y siempre pedir ayuda cuando batallo. Gracias a mi familia por apoyarme, mis amigos por impulsarme, ya sea en el salón de deportes, y también gracias a mi consejero, señor Hall, mi entrenador, el señor Morris, en matemáticas, y Franco, por inspirarme a ser mi mejor yo. Gracias. Quiero agradecer a mi mamá y papá por criarme y tener una buena ética de trabajo en la preparatoria. Espero que esto continúe al seguir con los estudios superiores. Hola, me llamo Asi Palemonte. Es un honor ser parte de los 100 mejores del distrito. Quiero agradecer a mis padres, mis hermanos menores, mis maestros y mis consejeros y a Julián por ayudarme con mis 4 años en Godínez y siempre impulsarme por ser mejor. Ha sido un honor increíble ser reconocida como una de las 100 mejores del distrito. Quiero mostrar gratitud hacia mis padres por siempre apoyarme e impulsarme a ser lo mejor, gracias al personal en Godínez, que siempre dan un ambiente de apoyo, especialmente al señor Tan, que ha dejado el mayor impacto en los últimos 4 años. Sal de tu zona de confort y está dispuesto a fracasar, porque si estás bien donde estás, nunca vas a llegar a donde quieres llegar. Hola, me llamo Savannah Pola. Quiero agradecer a Dios, mi familia y amigos. Llegué aquí trabajando muy duro. Mi secreto del éxito es estar organizada y seguir con tu trabajo. Algo que quiero para mi futuro es ser una bruja. Quiero agradecer a mis maestros, mentores, consejera y familia, en particular mi mamá, que me inculcó los valores de perseverancia y dedicación que forma la base de mi éxito. Hello everyone, my name is Nikki DeLoach and it is such an honor and a privilege to be able to take a moment to congratulate you, honor you, and celebrate you today. I hope you know that what you've accomplished by becoming the top 100 graduating students of 2021 is nothing. Hola a todos, me llamo Vicky DeLoach. Es un gran honor y privilegio poder tomar este momento para felicitarlos, honrarlos y celebrarlos hoy. Espero que sepan que lo que han logrado al ser los 100 mejores graduandos del 2021 es sorprendente. Deben estar muy orgullosos de sí mismos. Esto es uno de los años más difíciles en la historia de nuestro país. Y a pesar de todo esto, escuela por Zoom, mascarillas, estar lejos de los amigos y la familia y todo esto, no solo han sobrevivido, han prosperado en sus estudios. He pasado toda una vida en el entretenimiento. Soy actriz, escritora y sabía lo que quería hacer desde muy pequeña y ha sido un reto como carrera, pero eso es decir poco. Y estas son algunas cosas que he aprendido que quisiera compartir con ustedes. Número 1, conviértete en el amor que quieres y conviértete en el amor que quieres ver en el mundo. Sabe que eres una bendición, eres hecho de las estrellas, eres único, con propósito, por un propósito, para un propósito y debido a que eres especial, solo tú puedes traer a este mundo. Y también, el amor es una palabra que también significa tiempo. Cultiva tu tiempo, a quién le das tu tiempo, el tiempo que tomas en tu vida y a qué le das tu tiempo. Forja relaciones con la gente que te ve a ti y te aceptan por quien eres realmente. Uno de mis favoritos es ser servicio. Pregúntate cada día por las mañanas, ¿cómo puedo servir al mundo? No estamos solos en este mundo, aparte de ser madre y esposa, redituar a la sociedad, a otros, es lo más gratificante de mi vida. Y si sientes tristeza, si estás en un lugar oscuro, deprimido, molesto, ansioso, no hay nada como el servicio para transformar nuestra tristeza en gratitud y gozo. Por último, pregúntate, ¿cómo quieres que se sienta su vida? No cómo se vea, cómo se sienta. Porque a veces puedes quedarte en cómo quieres que se vea tu vida, que se te van oportunidades y experiencias que pueden hacerte más feliz y traerte más gozo de lo que te podrías imaginar. Yo pensaba que tenía todas las respuestas. Yo era actriz a los 7 años de edad. Me fui de la casa a los 12 años para hacer mi primer programa de televisión. Tenía toda mi vida planeada y nada pasó
Como estaba planeado, mi vida no es como pensaba que iba a ser, pero mi vida es más satisfactoria de lo que me podría haber imaginado. Y si no hubiera dejado lo que pensaba que sería mi vida, nunca hubiera habido espacio para que lo que quiero que se sienta mi vida, que es la vida que tengo ahora, como lo hacemos. Una gran clave para esto es estar abiertos, seguir siendo curiosos del mundo, la gente que conoces y la gente que no conoces. Sigue abierta y curiosa de algo que se siente distinto o incómodo, y sigue abierto y curioso a tu corazón y a tu mente. La curiosidad es la clave para la imaginación, y sin la imaginación dejas de soñar, y sin soñar perdemos la esperanza. Pero si seguimos siendo curiosos y no permitimos que nuestra imaginación sea robada por nuestros teléfonos y películas y programas. Y sí, yo sé que es muy difícil, pero si no, siempre podremos soñar y siempre podremos esperar por un futuro mejor y mayor. Nunca dejes de soñar, nunca dejes de imaginar y nunca dejes de saber que eres invaluable y que eres un don para la humanidad. Felicidades a la promoción del 2021. Apenas comienzas. But if we stay curious and we don't allow our imaginations to be outsourced by our phones and video games and TV and movies, and yes, I know that's so hard, but if we don't, then we will always be able to dream and we will always be able to hope for a better, brighter future. So never stop dreaming, never stop imagining, and never stop knowing that you are priceless and you are a gift to humanity. Congratulations to the class of 2021. You have only just begun. Hola, como director de la Academia Lauren Grisset, es un honor y privilegio para mí reconocer a los Pumas que figuran entre los 100 mejores del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana. En Lauren Grisset estamos orgullosos de todos nuestros alumnos y nos enfocamos en forjarlos al hacerlos participar en oportunidades nuevas para esperanza y éxito. Con una experiencia de aprendizaje personalizada en un contexto de escuela pequeña y mediante nuestros apoyos de intervención de conducta positiva. Quiero aprovechar para felicitar a nuestros Pumas y sus familias y quiero ofrecer un agradecimiento especial a nuestra subdirectora, la señora Katz, y nuestro consejero, el señor Ríos, y todos los maestros y personal que hacen que la Academia Lauren Grisset sea un lugar maravilloso para cada uno de nuestros alumnos. Deseamos a nuestros graduandos la mejor de las suertes y queremos compartir sus éxitos al salir al mundo para representarnos con orgullo Puma. To sharing your successes as you go out into the world and represent us with Puma pride. Quiero agradecer a todos mis amigos y familia que me han ayudado en la preparatoria, me han ayudado a ser quien soy. Gracias a mis maestros y en particular a mis padres y mi tía que siempre han creído en mí y me han apoyado en todo este camino. Hola a todos, soy la maestra de economía de José. Rachel Ells. José no puede estar con nosotros hoy porque se graduó en diciembre y ya está sirviendo a nuestro país en los Marines. Quiero aprovechar para decirles que es un honor para él estar entre los 100 mejores alumnos del Distrito de Santa Ana. Sé que siempre recordará el cuidado y apoyo que recibió de su familia, amigos y el personal en el set. Sé que José está orgulloso de haberse enrolado para redituar a su comunidad y su país. Gracias al Distrito de Santa Ana y felicidades a todos los demás mejores alumnos. Hola a los 100 mejores alumnos del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana. Estoy aquí porque quiero decir felicidades y pienso que es maravilloso lo que han logrado. Deben estar muy orgullosos. Yo estoy muy orgullosa de ustedes y escucho que han pasado por un año difícil y quiero que sepan que están triunfando. Espero que todos hagan lo que quieran hacer, sigan sus sueños, hagan lo que quieren hacer, lo que los hace felices y le quiero decir felicidades. ¿Ok? Ok, es todo. Ya, espero que tengan un año maravilloso. Adiós. Bye.
Hola, soy Damon Voigt, director de la Escuela Preparatoria Middle College, y es un honor y privilegio reconocer a nuestros mejores alumnos hoy. En Middle College estamos orgullosos de nuestra relación con el Colegio Santa Ana. Con esta alianza, más del 75% de nuestros alumnos se graduarán con título asociado terminando 2 años de colegio. Esto incluye a los 3 alumnos que estamos reconociendo esta noche. Quiero aprovechar para felicitar a los mejores alumnos que con el apoyo de sus familias, consejeros y maestros han demostrado perseverancia excepcional, carácter y excelencia académica. Se han ganado el honor de ser llamados entre los 100 mejores del distrito. Lo que quiero ver en el colegio es poder participar en pasantías y oportunidades de investigación que sirven mi interés comunitario. Lo que más quisiera es hacer amigos y familiares en el colegio. Lo que quiero es buscar oportunidades y experiencias que me traerá mi educación. Me siento lista y emocionada por lo que viene. California, Stan Collymore here, the top 100 graduating students in Santa Ana, California. My goodness, how lucky are you guys? I'm here in England. It has been a sunny last couple of California, Stan Collymore, 100 mejores alumnos en Santa Ana, California. Felicidades. Yo estoy en Nueva Inglaterra. He estado aquí en los últimos días y yo quisiera estar en California en su edad especialmente. Felicidades a todos ustedes que se están graduando. Sé que están emocionados, sé que están listos para los retos que vienen. Pero mírenme a mí. Yo jugaba fútbol, soccer profesional. He ido a California muchas veces, Florida, Nueva York, Costa Este. Ahorita está en medio, pero uno de estos días tiene que invitarme. Sé mucho de California. Yo jugaba para Liverpool. ¿Han escuchado del equipo de Liverpool? En la Liga Premier, Crystal Palace está ahí. Leicester City está ahí. Otro club un poquito más abajo en el campeonato. Ganaron 2 campeonatos, 2 ligas. Yo jugué fútbol desde los 6 o 7 años para diferentes equipos locales. Yo y mi mamá, la gente de nuestros antecedentes con la adversidad y problemas de desventajas, ese soy yo, y muchos de nosotros hemos venido y triunfado después de tantas dificultades, infancias difíciles, pero trabajamos, nos esforzamos, mostramos pasión y salimos adelante. Y es lo que ustedes pueden hacer, no importa si quieren jugar fútbol profesional, si quieren trabajar en un banco, si quieres disfrutar ese surfeo de California, lo más importante es lo que tienes aquí en tu corazón. Y lo más importante, ahora que te has graduado, es que tengas la oportunidad de expresar esto. Mi manera fue a través del fútbol. Yo solía ir a ver jugar al equipo para el que ahora juego. Yo era muy malo cuando estaba ahí. Yo los apoyaba y era muy malo en ese equipo. Bueno, ni modo. Así es la vida. Pero no me hizo a un lado en la vida y yo hablo mucho en radio, televisión, a veces en los periódicos, por todo el mundo. Quiero viajar. He viajado desde Tokio a Sydney, Los Ángeles, Londres, Moscú, a Johannesburg, con lo que hago. Y algo que me ha mantenido es la pasión y mi pasado. Mi pasado es mi mamá, que ahora tiene 90 años de edad, sigue fuerte en ella. En septiembre se fracturó la pierna y ella salió adelante y está muy fuerte ahora. Ella y yo, como tú y ya sea uno de tus padres o tutor o un amigo, todos tenemos a alguien que nos ha ayudado desde el principio. Dígale gracias a él, a ella, a ellos. Dígale que los aprecian. Asegúrense de que los felicitan y les dan el respeto que se merecen cuando van a lograr las cosas que quieren lograr. Always make sure that you give them props and the respect that they deserve when you go on to achieve the things that you want to achieve.
Hola a todos, soy Ed Bustamante y soy el orgulloso director de la preparatoria Saddleback, Hogar de los Correcaminos. Como director de Saddleback es un honor y privilegio reconocer a nuestros Correcaminos que están entre los 100 mejores alumnos del Distrito de Santa Ana. Estamos orgullosos de todos nuestros alumnos por su arduo trabajo, su compromiso, dedicación y por sus ganas, por todo lo que han hecho para llegar a donde están ahora. Por eso están entre los 100 mejores alumnos en el Distrito de Santa Ana. Muy orgulloso de ellos. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitarlos a ellos, a sus familias, y también quiero ofrecer un reconocimiento especial a nuestros consejeros, la señora Villarreal, la señora Quesada, la señora Sachs, la señora Aguirre, la señora Cruz. Junto con ellos, también quiero felicitar a nuestro personal fenomenal, nuestros maestros, que han ayudado a fomentar un gran ambiente educativo que es seguro y un lugar donde todos los alumnos le llaman este lugar su hogar. Deseamos a todos nuestros graduandos la mejor de las suertes. Quisiera compartir sus éxitos al salir al mundo y representar a los Correcaminos. Como siempre, les digo, tú importas, el conocimiento es poder y sal a mostrarle a todo el mundo, a mostrar el orgullo del Correcaminos y el amor Correcaminos. Felicidades, estamos orgullosos de ustedes. Adelante, Correcaminos. Mi mejor memoria de toda la preparatoria es poder jugar polo acuático con mis amigos. Una de las mejores cosas que he aprendido de la preparatoria en los 5 años que llevo en Salva fue esa familia que es mi equipo de polo acuático. Gracias, señor Lee, por todo. Equipo, los voy a extrañar. Y más que nada, gracias, mamá. Quiero agradecer a mi familia, amigos, entrenadores, maestros por ayudarme en estos últimos 4 años. Gracias a ellos puedo recibir este enorme reconocimiento. Quiero agradecer a mis maestros maravillosos por siempre creer en mí, en particular a mi familia, por motivarme y apoyarme hasta ahora. Ser parte de los 100 mejores es algo por lo cual estar agradecido. Y la clave para llegar a tu potencial es con trabajo duro y esfuerzo continuos. No tienes que ser grandioso a fin de comenzar, pero debes comenzar antes de que puedas ser grande y lo mejor que puedas ser. Quiero agradecer a la coordinadora de IB, Mrs. Kesai, la consejera de IB, la señora Aguirre, y todos mis maestros de IB por hacer esto posible. Quiero agradecer a mi familia por apoyarme en estos últimos años. Felicidades, lo logramos. Nuestro trabajo arduo está dando resultados. Pero no hemos terminado. Sigue trabajando duro, sigue determinado. Aunque fracases, vive sabiendo que hiciste tu mejor esfuerzo. Quiero atribuir este honor a mis padres y mis maestros que me han acompañado en este proceso. Quiero agradecer a mis primos que me han impulsado a ser mejor persona que ayer. Quiero agradecer a mis maestros, consejeros, amigos y familiares, porque sin su apoyo y orientación no estaría aquí hoy. Aunque voy a extrañar la preparatoria mucho, será un placer crecer como individuo y forjar memorias nuevas al continuar mis estudios en una universidad. Esperamos que hayan disfrutado la celebración de hoy de los 100 mejores del Distrito Escolar de Santa Ana. Una vez más, gracias al personal, familias y comunidad por el apoyo que han dado a todos nuestros alumnos. Felicidades a los 100 mejores y a sus familias. Han trabajado duro y estamos muy orgullosos de ustedes.